Avui al carrer hem volgut venir a la inauguració de l'any, acabem de començar l'any, però és la inauguració de l'any, és que per fi han obert el trànsit i han estrenat la rotonda de Torre Jordi, efectivament, de la volta, de la volta, Òscar, sin miedo, esa media volta, efectivament, que bonica, que preciosa, espectacular, madre meva, mare meva. Bueno, bueno, tenim aquí veïnes de la zona, hola, què tal? Hola, sona mi cara? Vecina, conocida, amiga, recogedora de pelotas. Hola, ¿qué tal? No puedo, no puedo. Una perra asesina. A ver, Miriam, Miriam y María. Hola. Miriam, es cierto. Hola, Noa. Noa. Miriam, es cierto que eres vecina de aquí, ¿no? Sí, como podéis ver, acabo de saludar a Antonio. Adiós, Antonio, buenos días. Que vaya bien. Vale, ¿qué te parece esto que han hecho esto aquí? Esto es una mierda. Ahí puedes bailar sardana si queréis, falta un tablao flamenco. Podemos enfocar esa zona de ahí, peatonal. Al lado. Ahora iremos a ver la zona esta peatonal que se han inventado. Luego la rotonda llena de piedritas, que aquí hace muchas rachas de viento y el día que haga viento, todo esto se va al suelo también, súper pues necesario para la vida. ¿Cuánto tiempo habéis estado así? A lo mejor desde octubre, ¿eh? O septiembre incluso. Y tú que vas por aquí y aparte tienes que entrar por el parking, ¿le encuentras utilidad a esto? Sinceramente no, pero tampoco me voy a meter yo con los mierda de políticos que hay en este país, pero... Vale, y como representante de tu bloque de vecinos, ¿qué tal? Lo único que voy a decir es que hemos montado una manifestación para cuando inauguren todo esto, para quejarnos por la salida del parking. ¿Pero por qué no podéis entrar? Tenemos que dar toda la vuelta al Serrallo y volver para entrar al parking. ¿Cómo es tu asociación de vecinos? Palau. Residencial Palau. Residencial Palau en guerra. Aquí estamos todos. En próximos episodios veremos cómo acaba todo esto. Pues sin hacernos caso. Pues como siempre. ¿Qué te parece esto que han puesto aquí, la rotonda esta? Esto está precioso. Precioso, sí. Tía, pues, Miriam opinaba lo mismo, ¿eh? No, la rotonda está bien. Pero ¿no crees que la han liado un poco para el edificio este y han quitado plazas de parking y todo? Sí, eso sí, y han quitado no la redonda solo, en cierta manera la redonda ocupa una línea de vía nada más. Lo otro no ha quitado plaza, porque lo otro estaba perdido también. O sea, que te parece bien, no está mal. No, eso está bien, lo que está mal es las líneas que han hecho aquí. Ya que tiene la oportunidad, ¿quieres decirle algo a nuestros políticos? ¿A los políticos, Esto espero que lo vea todo el mundo, así que si llega al alcalde o a los consejeros... No, al alcalde, ¿eh? Alcalde, Recomán. Sí, al alcalde, que se preocupe de bajar aquí al barrio y... Que no baja para la parbaixa. Y no hagan las señalizaciones desde el paso, que lo hagan a pie firme, que es lo que están haciendo. Recomán, apunta. Mira, mira, lo de Michael Jackson, mira. Yeah. Varias coses que no acabem d'entendre, eh? A veure si m'ajudeu, eh? Venint per la carretera, vale? I aquí ja, si veieu, la franja aquesta d'asfalt, que estan pintats los peatones, què hago? Vaig per aquí, vaig per la acera, perquè, a veure, aceres, acera ja. Entonces, no sé. Que sí. Que no, que nunca te decides. No, 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 no lo entiendo. Bueno, això és una mica el joc de les ratlles, no? Hi ha una mica de tot, suposo que li sobrava pintura del carril bici i han dit, bueno, pues mira, aquí fiquem una ratlla contínua, però una miqueta només. Aquí tenim unes ratlles d'aquestes grogues, no sé si de carga i descarga... o de què és, allí continuen les ratlles contínues, però una miqueta, eh? Aquí han ficat una fletxa, allí discontínua, pas de peatons, eh? I bueno, sí. Llavors, tu, sent del barri, valores bé tot el que han fet aquí. Està molt ben resolt, sí.
Sí, l'únic que ens han de treure és aquell pal de la llum, però clar, la llum va per un costat i urbanisme va per un altre, però molt bé, està molt ben resolt. I què tal l'edifici, què et sembla? Home. Una mica alt, no? Sí, una mica gegant, sí, una mica mastodonte, però bueno, suposo que si l'han pogut construir perquè aquí es pot fer aquesta alçada, evidentment. I de seguida van fer la foto, vam enviar a l'Ajuntament, de seguida van apretar i ho van solucionar. Sí, sí. Bueno, mira, escolta, cadascú té el seu punt de vista, no? Ui, 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 ja m'ha assenyalat que vaya per a ti, eh? Sí, no, perquè vivim aquí al costat. Ah, vale, vale. O sigui, sou veïns. Som de tota la vida. I em tinc que aparcar aquí davant de la tabacalera, aquí un munt de rato donant voltes i voltes. Això perquè és que avui venim aquí per veure què us sembla a la gent del barri, la rotonda, l'edifici, una mica tot. No, pues molt malament. Ho han fet molt malament. S'han quitat més de 20 puestos aquí. Siempre pasa lo mismo. También detrás también lo hicieron, delante de la... Entre això i els patinets ja quasi no hi ha lloc per aparcar. I els patinets també, que és un rotllo, és un rotllo. Escolta. No, vosaltres no estàveu molt d'acord amb això de la rotonda? No, 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 no. Nosotros llevamos ahora que 35... Bueno, no hoy. Llevamos 35 minutos buscando aparcamiento. I el tema d'accedir en aquest pàrquing, per exemple, m'han dit que ha de donar tota la volta per accedir al pàrquing. I després que l'autobús para l'autobús aquí, la gent que sortirà del pàrquing, ja hi ha un pàrquing de motos, imagina't, hi haurà accidents. Pues habrá más un accidente. Sí, sí. Clar, vale, perquè això és pel bus. Sí, vale, vale. Bueno, no tiene que sacar el morro, sí. Pero si viene un coche al lado del bus, pues no lo van a ver. Exacto. Y al sacar el morro, pues depende de la velocidad que venga el otro, pueden tener un accidente. Sí, es peligroso. Hòstia, pues no sabia que estava aquí el bus, perquè no hi ha senyalització tampoc, no? Igual posaran aquí la marquesina, claro. I el fastidiaran també el del bar. Clar. ¿Dónde? O sea, antes... Donde estaba la acera, donde están los pivotes, eso estaba. Porque antes era otra vía. Pero aquí la tienen que ver, no a la entrada del parque, ¿no? Porque no tiene sentido. Tiene sentido que te tapa toda la visibilidad ahí. Claro. Y eso no sé por qué lo han hecho aquí abajo. Bueno, Antonio ya amigo del programa. Bueno, no sé si es nota, pero aquí tenemos una de las rajolas saltarinas de Tarragona. Ara sembla molt divertit i tal, però quan plou, esto és pura meravella, eh? Pura meravella. CBT, CBT, junts petits i grans. Ese Berni como mola, se merece una ola, 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 Bueno, he vingut aquí per anunciar-vos, per advertir-vos, per amenaçar-vos que Golfes vindrà un dia a un partit del CBT a fer un carrer. Esto es así. CBT, siempre en el corazón, eh? Berni, preparat. Bueno, venim de Torre Jordi, a Ramón y Cajal, que Ramón y Cajal també estan col·leccionant valles d'aquestes. La can liau, però per sort, segons aquest cartell, tot això, amics i amigues, veïns i veïnes de Ramón y Cajal, acabarà el dia 25 i per el culo os la inco.